挺简单的，是不是？咋不是嘞？加字儿。Durante los días de vacaciones con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino, en la estación de ferrocarril ha reinado una relativa tranquilidad. Al término de los 7 días de vacaciones, una multitud de trabajadores inmigrantes procedentes del campo llega en tren a Shenzhen. Cuando nuestro reportero llega a la estación, acababa de hacer su entrada el tren número 607 procedente de Fujian. En cuanto el tren se detiene, un enjambre de obreros llena el andén de la estación. Hasta las ventanillas de los vagones se convierten en puertas de salida para los pasajeros y sus equipajes. De repente, la estación se ha llenado de obreros inmigrantes cargados con bolsas y atillos de ropa colgados de un palo que apoyan en el hombro. Los pasajeros que llegan en el tren de Huaibei son casi en su totalidad trabajadores inmigrantes procedentes del campo. ¿Es la primera vez que viene a Shenzhen? Sí. ¿Y tiene ya una oferta de trabajo? No, todavía no. Estoy buscando un empleo. ¿Ha encontrado alguna oferta? No. El día 15 de este mes, el número de los inmigrantes que llega a la ciudad alcanzará su cifra más alta. A mediodía estaba tomando el almuerzo con la mano derecha y esa misma tarde la había perdido. Después de la operación para amputarme la mano, me quedé dormido. Pensé que se trataba de una pesadilla y que cuando me despertase todo volvería a ser normal otra vez. Sin embargo, cuando me desperté a la mañana siguiente vi que tenía el brazo envuelto en una venda. Todo fue muy doloroso y yo me sentía muy triste. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, lo que vi me produjo un shock tremendo. Había desaparecido mi antebrazo. El vendaje estaba manchado de sangre. Me quedé sin habla, no podía decir nada. Sentí que mi vida se había arruinado por completo y no sabía qué iba a ser capaz de hacer en el futuro. Ahora ya he llegado a aceptar esta situación. Pero cuando me desperté en el hospital, todo fue terrible y doloroso. Tenía el extremo del brazo vendado y había desaparecido una gran parte de mi antebrazo. No me pude contener y rompí a llorar en silencio. Soy abogado, pero además de mi trabajo como abogado, me ocupo de cuidar de estos chicos, porque siento una gran simpatía hacia ellos. Antes de hacerme abogado, yo también fui un obrero pobre que luchaba para tratar de sobrevivir. Pasé por la misma experiencia que están pasando ellos. Después de graduarme en la escuela técnica, la fábrica de acero que administraba la escuela cerró sus puertas, de modo que no pude encontrar un empleo, tal y como me habían prometido. Me dijeron además que debía esperar otros 3 años más para poder conseguir otro trabajo. Yo no me podía permitir el quedarme en casa cruzado de brazos durante 3 años, porque en mi pueblo natal era realmente muy difícil encontrar cualquier tipo de empleo, ya que allí todos los puestos de trabajo están ocupados.
Así que dos compañeros míos de clase y yo cogimos un tren en nuestro pueblo natal y viajamos durante 4 días hasta llegar a Guangzhou. Recuerdo muy bien que llegamos a Guangzhou el 16 de julio de 1999. Desde allí cogimos un autobús que nos llevó a Shenzhen. Cuando llegamos eran las 4 de la tarde. Me sentía muy excitado porque era la primera vez en mi vida que ponía los pies en una ciudad del sur. En aquella época estaba convencido de que Shenzhen era un lugar lleno de oportunidades porque a través de la televisión, de los periódicos y de las revistas me habían informado de la cantidad de personas jóvenes que habían accedido a una posición próspera y desahogada después de haber empezado a trabajar en la ciudad como dependientes, obreros, etc. El sueño de mi vida era trasladarme al sur e iniciar allí mi carrera porque debido a lo que veía y leía en la televisión, en los periódicos y en las revistas, había llegado a creer que mis esfuerzos y mi trabajo darían sus frutos y que llegaría a tener tanto éxito y a ser tan próspero como esa gente que sacaban en la tele. En 1998, al acabar el segundo curso, nuestro profesor nos dijo que la escuela se pondría en contacto con las fábricas de Shenzhen y trataría de encontrarnos un puesto de trabajo en alguna de ellas. Nos dijo que allí, en Shenzhen, había muchas oportunidades para los estudiantes que se iban a licenciar en electrónica, que podíamos tener un futuro muy brillante siempre y cuando trabajásemos muy duro. Me alegré mucho de tener la oportunidad de salir de la provincia de Anhui y poder ver el mundo exterior, poder ver qué era capaz de conseguir una vez que saliera de la provincia de Anhui. Me sentí muy feliz cuando nos contaron esas noticias tan buenas. Cuando nos hablaron de esas posibilidades era el mes de febrero y no volví a estudiar nada, no volví a coger un libro hasta mayo. Fue la época más feliz de toda mi vida. En mayo el profesor nos dijo que teníamos que pagar la matrícula, a pesar de que ya no había clases, así como un adelanto sobre el alojamiento que nos darían en el trabajo. Yo me excité muchísimo cuando nos comunicaron esas noticias tan buenas y me dispuse a encontrar el dinero necesario para poderme ir al sur. La noche del 22 de abril de 1998 regresé a casa de mis padres para pedirles el dinero. Mis padres se pusieron muy contentos al enterarse de la buena oportunidad que se me brindaba. Mi familia era muy pobre. Mi hermana estudiaba secundaria y mis padres le pagaban la matrícula que costaba $50 de Estados Unidos. Era muy difícil encontrar la forma de ganar dinero, pero mis padres querían que me fuese al sur y no acabase convertido en un granjero igual que ellos. Han trabajado muy duro durante toda su vida, pero a pesar de todo siguen siendo muy pobres. Mis padres me dijeron que iban a hacer todo lo que estuviera en sus manos para reunir el dinero que necesitaba para poder viajar al sur. Cuando les oí pronunciar esas palabras me sentí muy agradecido, pero también un poco culpable. Al final mis padres consiguieron que les prestaran $265. Yo cogí el dinero y me fui a Shenzhen. El 5 de mayo de 1998 llegué a Shenzhen. La primera vez que llegué a esta ciudad me dio muy buena impresión. Era muy diferente a mi pueblo natal, todo era muy bonito y maravilloso y estaba seguro de que me estaba esperando un brillante futuro si era capaz de encontrar un buen trabajo. Un día me presenté en una oficina de empleo y allí me dijeron que les hiciera el favor de no soñar con que iba a conseguir un primer empleo en un buen trabajo, que tenía que aceptar cualquier tipo de trabajo que me ofrecieran y, mientras tanto, debía instalarme en la ciudad y adaptarme. Me dijeron que cuando me acostumbrase a la vida en esta ciudad, podría empezar a buscar otras oportunidades mejores. Me contaron que había una fábrica que hacía objetos de plástico, que estaba buscando obreros, y me insistieron en que si trabajaba duro, podía llegar a convertirme en capataz. Me sentí muy nervioso ante las posibilidades de futuro que me ofrecía ese empleo y creí que mis esfuerzos se verían recompensados. Mis compañeros y yo fuimos inmediatamente a presentarnos en la fábrica. Ante mi gran sorpresa, resultaba muy fácil conseguir un empleo en esa fábrica. No te hacían ninguna pregunta ni tampoco te hacían superar un examen o un test. Lo único que tuvimos que hacer fue entregarles nuestros carnés de identidad para que nos registraran y rellenar una serie de impresos. Así que me convertí en obrero de la fábrica de plásticos Liuge de Shenzhen.
Muy pronto descubrí que los conocimientos de electrónica que había adquirido en la escuela no me servían para nada en esta fábrica de plásticos, pero no tenía ninguna otra opción porque necesitaba ese empleo para poder vivir. Todos vosotros acabáis de llegar de vuestra casa, de vuestros pueblos natales. Nuestra fábrica no os va a engañar, eso os lo puedo asegurar. Todos y cada uno de vosotros debéis obedecer las órdenes que os dé vuestro capataz, porque de lo contrario se os despedirá en ese mismo instante. Vuestro sueldo se basará solamente en las primas de producción. De modo que si trabajáis muy duro y durante más horas, a fin de mes podréis llegar a cobrar hasta 50 o 60 dólares americanos. El 7 de abril de 1999, mis dos compañeros de clase y yo partimos de nuestro pueblo natal y nos vinimos a Shenzhen. Pagamos 50 dólares USA a un intermediario para que nos llevase a un mercado de trabajo. Allí nos dijeron que Shenzhen era muy diferente al pueblo donde habíamos nacido y habíamos vivido hasta entonces, que no era fácil encontrar un empleo y que te podías considerar afortunado si conseguías encontrar trabajo pronto. Esa misma tarde, uno de mis compañeros de clase consiguió un empleo en una fábrica donde le informaron que necesitaban algunos obreros para trabajar en una taladradora. En aquella época, yo no tenía ni la menor idea de lo peligrosa que podía ser una de esas máquinas taladradoras. Cuando me enteré de que necesitaban obreros, les pedí a los del mercado de trabajo que me pusieran en contacto con la fábrica y ellos accedieron a hacerlo. De modo que esa misma tarde me presenté en la fábrica. Aquel día la fábrica nos aceptó a las tres personas que nos presentamos a pedir trabajo. En cuanto llegué a la fábrica, me mandaron a manejar una máquina taladradora. Trabajaba muy duro y a veces ni siquiera me tomaba la pausa para almorzar, porque aquel mes la fábrica tenía un montón de pedidos del extranjero. Los obreros teníamos que empezar a trabajar a las 7 en punto de la mañana y seguíamos trabajando sin parar hasta las 12 y media del mediodía. Después de la pausa para almorzar, volvíamos al trabajo a la 1 de la tarde y no parábamos hasta la hora de salida, las 11 y media de la noche. Ese plan de trabajo duró un mes entero y yo me sentía increíblemente cansado, exhausto. La noche anterior al día en el que tuve mi accidente, había trabajado demasiadas horas extra. Alrededor del mediodía del día del accidente, estaba tan agotado que empecé a adormilarme y a sentir mareos. Además, el capataz anuló la pausa para comer y nos ordenó que siguiéramos trabajando. Para cuando dieron las 3 de la tarde, yo me sentía cada vez más y más mareado. Supongo que los demás obreros estarían tan cansados como yo, pues ninguno habíamos descansado nada durante todo un mes. Aquella tarde, lo primero que hice fue limpiar las máquinas taladradoras. No ocurrió nada mientras limpié las dos primeras máquinas, y entonces me dispuse a limpiar la tercera. Le dije al obrero que la manejaba que se tomara un descanso porque era necesario que limpiase la máquina. Cuando ya casi había terminado de limpiar la tercera taladradora, el obrero encargado de ella regresó y apretó el botón de contacto. Aterrorizado, vi cómo la enorme taladradora me aplastaba la mano derecha, y cuando volví a elevarse la pesada plataforma, mi mano derecha había desaparecido. Mi compañero sabía muy bien cómo manejar la taladradora cumpliendo con todas las normas de seguridad, pero estaba muy cansado. Muy a menudo veía a los operarios de las máquinas que se quedaban casi dormidos mientras estaban trabajando. Y después de haber estado manejando una taladradora durante 2 semanas, sin descanso, apretar el botón de contacto se había convertido en un acto reflejo.
Cuando una persona está muy cansada, es muy normal que actúe siguiendo esos actos reflejos de forma natural. Grité mucho cuando la máquina me aplastó la mano. Vi cómo el hueso me asomaba por el antebrazo y sentí un dolor terrible. Retrocedí y quise ir a acostarme a mi dormitorio. Pero detrás de mí había un cajón muy grande. Tropecé con él y me desplomé en el suelo sin parar de gritar. El encargado se acercó y me dijo algo. Cuando oí sus palabras me entraron auténticas ganas de matarle. ¿Se pueden imaginar lo que se atrevió a decirme? El encargado me dijo a voces, «No grites». El muy desgraciado incluso me llegó a tapar la boca con su mano para que dejara de gritar. Y después me sacaron del taller. Sentía tantísimo dolor que era incapaz de dejar de dar gritos. ¿Y por qué querían que dejaras de gritar? No lo sé. Aquella tarde me dijeron que fuese a trabajar al taller de las máquinas trituradoras. En cuanto entré en aquel taller me llevé una gran sorpresa, pues tenías que gritar todo lo fuerte que pudieras si querías que los obreros te oyesen. Pero mi voz es incapaz de hacer más ruido que una máquina trituradora. Y para colmo, en el mismo taller había dos generadores que hacían muchísimo ruido, un ruido infernal. Daba igual que estuviera comiendo en el restaurante del centro o que estuviera durmiendo en los dormitorios de la fábrica, porque el ruido de las máquinas me rodeaba siempre, durante las 24 horas del día. Y para redondearlo todo, las materias primas desprendían un olor horrible que hacía que me sintiera siempre muy mareado. Después de beber un poco de agua, me sentí un poco mejor y me puse a trabajar otra vez. Después de triturar los muñecos de Papá Noel descartados en la selección de material, me puse a triturar unos cestos de plástico, porque las figuras de Papá Noel llevan varios colores y los cestos de plástico son blancos. Siguiendo el proceso habitual de operación de la máquina, paré el motor y esperé un minuto. Pero no podía oír el ruido que hacía la máquina en la que estaba trabajando. En el taller había varias máquinas trituradoras y dos generadores, que todos juntos producían muchísimo ruido. Cuando pasó el minuto, abrí la tapa y metí la mano en la máquina para limpiarla. De repente me quedé sin hablar cuando vi que algo me había cortado la mano. Recuerdo muy bien que la noche anterior no nos habíamos ido a la cama hasta las 2 de la madrugada, porque nos tuvimos que quedar esperando a que llegase un cargamento de planchas de acero. Nos levantamos a las 6 de la mañana. Como no había dormido lo suficiente, aquella mañana no tenía la cabeza muy despejada. Cuando trabajaba en la perforadora, tenía que meter la plancha en la máquina usando una sola mano y sacar la pieza perforada con la otra. Me quedé aturdido durante 1 o 2 minutos. Pero recuperé el conocimiento cuando saqué de la máquina mi mano perforada, que parecía la pata de un pollo, con toda la piel arrugada. Cuando me llevaban a la sala de operaciones, no paré de preguntarle al médico una y otra vez, ¿es posible que me vuelvan a pegar la mano que me han cortado? Y el médico, que era un hombre joven, me contestaba, no te preocupes, que es posible. Aunque yo pensaba que en el fondo era imposible, me sentía un poquito mejor cuando oía lo que me decía el médico. Por lo menos allí había alguien que trataba de consolarme. Durante la noche tenía la esperanza de que todo aquello no fuese más que una pesadilla, pero a la mañana siguiente, cuando me desperté, todo seguía siendo exactamente igual que la víspera.
A menudo soñaba con que me caía desde lo alto de un rascacielos. Pero siempre pensaba que todo lo que ocurría en las pesadillas no podía ser real. Claro que aquella vez sí que era real, decididamente real. A la mañana siguiente pensé en mis padres y les eché muchísimo de menos. Estuve llorando sin parar desde las 7 hasta las 11 y media de la mañana. Mientras regresaba a mi pabellón, una mañana me planteé si no debería lanzarme al vacío desde una ventana porque pensaba que no podía regresar a mi pueblo natal con una sola mano. Ya no podría ganarme la vida de ninguna forma. ¿Cómo iba a cuidar de mis padres cuando se hicieran viejos? La realidad era, por el contrario, que eran ellos los que tendrían que cuidar de mí y mantenerme. Me paré frente a una ventana y pensé si debería arrojarme al vacío y quitarme la vida, porque si seguía vivo, iba a ser totalmente incapaz de sobrevivir en este mundo. Cuando me mandaron al hospital, mi jefe se presentó en la sala de urgencias y se puso a hablar con el médico. Yo no podía oír lo que decían. Después de un rato, el médico se acercó a mí y me dijo: tu jefe no quiere pagar la operación para reimplantarte la mano cortada. La operación costaba $10,000 de Estados Unidos. Lo único que podemos hacer por ti en este hospital es amputarte la mano, pero hay un hospital de la Cruz Roja en la ciudad. Si tienes suficiente para pagar la operación, te podrán reimplantar la mano porque el corte es muy limpio y hay muchas probabilidades de tener éxito. Me sentí abrumado por lo caros que eran todos los cuidados médicos, así que le pregunté a mi jefe qué pensaba él. Él me dijo que si accedía a que me amputaran el antebrazo, él se ocuparía de pagarlo todo, que no me preocupase. Pensé que el jefe era un hombre muy amable, así que accedí a que siguieran adelante con la operación. Cuando me ponía enfermo en casa, mis padres eran los que se ocupaban de pagar las facturas del médico, pero ahora era mi jefe el que iba a correr con todos los gastos. Mi jefe fue quien firmó la autorización para que me amputaran el antebrazo porque yo no sabía firmar con la mano izquierda. De modo que el jefe firmó el documento y yo me sometí a la operación de amputación. El tercer día de mi estancia en el hospital leí un periódico, el Guangzhou Daily. Había una noticia que contaba que en el hospital sur de Guangzhou habían reimplantado con éxito un miembro amputado, pero la operación había costado $50,000 americanos. Después de leer aquella noticia, decidí ganar muchísimo dinero para hacer que me reimplantasen la mano. También descubrí que incluso podía presentar una demanda para que me dieran una indemnización por accidente de unos $10,000 americanos. Aquello me dio algunas esperanzas, aunque lo primero que tenía que hacer era buscarme un buen abogado. De modo que en cuanto pude, fui al despacho del hermano Su para pedirle que me ayudara. Al principio no pensé en pedirle al hermano Su que se ocupase de mi caso, porque su oficina no se parecía a un despacho de abogados normal. Así que probé suerte en un bufete de abogados de mucho renombre que tenía unas oficinas muy grandes y muy elegantes. Pero aquellos abogados me recibieron y me trataron con mucha indiferencia. Me dijeron: no hay nada que le pueda hacer recuperar la mano, es absolutamente imposible ganar su caso. Y además la indemnización que recibiría no sería tan grande como usted piensa. Las leyes laborales de Shenzhen no están precisamente a favor de su situación. Cuando oí estas palabras me puse muy furioso, de modo que volví a las oficinas del hermano Su. En aquella época en su bufete trabajaban solo 3 personas. Me dijeron que les firmase un documento accediendo a darles mi confianza para ocuparse de mi caso, y a partir de aquel momento se pusieron a trabajar en mi caso y a representarme. La verdad es que volcaron todas sus energías en mi caso y se ocuparon de él desde el principio hasta el final. Llamé al hermano Su y le dije que me habían echado del dormitorio de la fábrica después de que se enteraron de que había presentado una demanda laboral contra la compañía. No tengo dónde vivir. ¿Me podría quedar en tu casa?, le dije. Y el hermano Su me contestó al instante que no había ningún problema. Me sentí muy agradecido y muy contento al oír sus palabras, porque estaba pasando por unos momentos muy difíciles.
Siento que el hermano Su es como mi padre. Cuando llegué a su casa, no había ningún sitio donde pudiera dormir, porque allí ya se alojaban también un montón de los clientes de Su, víctimas de accidentes laborales, algunos de los cuales solo podían dormir en el suelo. El hermano Su subió a la cuarta planta del edificio y consiguió encontrar un colchón para que durmiera yo. Me sentí muy conmovido por su amabilidad, porque aquella era solo la cuarta vez que le había visto en mi vida. Mientras me tenían encerrado en el almacén de la fábrica, le escribí una carta al abogado Su, en la que le contaba que mi jefe se había enterado de que había puesto una demanda laboral a la compañía. Cuando un compañero me trajo la comida, le pedí que le enviase la carta al abogado Su. Cuando la recibió, estaba siendo entrevistado por una periodista de la televisión local, llamada Meng. La fábrica ha encerrado a Fusulín en el almacén. Vamos a la fábrica y le sacaremos de allí. Gracias a la policía local, Fusulín fue rescatado de su encierro en el almacén y trasladado a casa del abogado Su. Me puse muy contento cuando vi que el abogado Su venía en mi ayuda. Yo nací en el seno de una familia de campesinos de la región de Kaixiang, en Chongqing. En mi familia somos 6 hermanos y yo soy el segundo hijo. Como en aquellos tiempos mi familia era extremadamente pobre, me vi obligado a abandonar el colegio cuando estaba estudiando cuarto curso. Luego, en 1974, me alisté en el ejército. Estuve sirviendo en el Tíbet durante 4 años. En 1978 abandoné el ejército y regresé a mi pueblo natal. En aquella época, el campo era muy pobre y era muy difícil ganarse la vida trabajando la tierra. Así que me fui a la provincia de Hunan y conseguí encontrar un empleo en una fábrica de ladrillos, en la que estuve trabajando durante 3 años. Mientras trabajaba en aquella fábrica de ladrillos, me puse a estudiar derecho por mi cuenta. La razón de que me pusiera a estudiar derecho fue que, aunque yo trabajaba mucho y muy duro, los jefes siempre se retrasaban a la hora de pagarme el sueldo del mes. A veces incluso me llegaron a pegar cuando les pedí que me pagaran el sueldo a tiempo. Al principio me resultaba muy difícil estudiar derecho yo solo, por mi cuenta. Para empezar, mis estudios solo habían llegado al nivel del cuarto curso de la escuela elemental. En segundo lugar, no tenía dinero para comprarme los libros, pero a pesar de todo seguí estudiando con mucha insistencia. En 1986 me presenté al examen del Colegio de Abogados. Lo aprobé a la primera y me dieron mi licencia para ejercer como abogado. En enero del año 1997 me ocupé de mi primer caso de accidente industrial en la ciudad de Shenzhen. Mi cliente era un obrero llamado Peng Anshong, que había perdido el antebrazo derecho mientras trabajaba en una fábrica de juguetes de Shenzhen.
El juez decretó que a Peng había que pagarle un total de 17.800 dólares USA como indemnización y para ayudarle a pagar el mantenimiento de un miembro artificial. Aquel caso tuvo un gran impacto a través de toda China, ya que se trataba de la primera vez que se concedía una cuota de mantenimiento para un miembro artificial. Su se ocupaba de varios accidentes laborales al mismo tiempo, pero sus clientes no tenían dinero para cubrir los gastos de los procesos judiciales, puesto que todavía no habían sido compensados con una indemnización. Cuando todos los recursos financieros de Su se agotaron, su mujer se ocupó de recaudar dinero para que pudiera seguir adelante y pudiera continuar luchando por sus clientes. Si el hermano Su no nos hubiera alojado en su casa, no habríamos tenido un lugar donde vivir ni comida que llevarnos a la boca. ¿Cómo hubiéramos sido capaces nosotros solos de emprender acciones legales contra las fábricas en las que habíamos trabajado? El hermano Su dice siempre que si una persona no tiene un lugar donde vivir ni comida que llevarse a la boca, no hay forma humana de que pueda defender sus derechos humanos básicos. Las condiciones básicas para la supervivencia exigen contar con un lugar para vivir y disponer de comida suficiente para salir adelante. Cuando vivimos en casa del hermano Su, él nos proporciona todo lo que necesitamos, como por ejemplo ropa, mantas, etc., incluso pasta dentífrica y cepillo de dientes. Si el tribunal se ocupa del caso, tardará por lo menos un año en resolverse. ¿Cómo podré yo vivir sin dinero durante todo ese año? Y si regreso a mi pueblo natal, para luego volver aquí otra vez, necesitaré 100 dólares para el viaje. ¿De dónde podría sacar el dinero? Además, en Shenzhen, el sistema de asistencia social funciona muy mal. En Shenzhen, la ley está a favor de los capitalistas. Por ese motivo, es muy difícil que los obreros heridos en accidentes laborales puedan ganar sus demandas a las compañías. Por lo que tengo entendido, en Shenzhen hay cada año cerca de 10.000 obreros que se lesionan en un accidente laboral. 10.000 trabajadores iguales que yo
que han quedado lisiados de por vida. Algunos de ellos han perdido un dedo, otros han perdido una mano. Y los hay incluso que han perdido las dos manos. El motivo principal es que las oficinas de empleo no hacen lo que tienen que hacer. ¿Pero por qué? Si hoy en China la oferta del mercado del trabajo es muchísimo más alta que la demanda. Hoy día es muy fácil encontrar montones de puestos de trabajo en cualquier lugar de China. Aunque, sin embargo, no es tan fácil encontrar a un jefe en el que poder hacer una inversión rentable. De modo que los funcionarios del gobierno creen que si pueden mantener en sus puestos a los jefes que ya tienen contratado, su base imponible estará segura. Así que, dadas estas circunstancias, los funcionarios del gobierno están más que dispuestos a sacrificar los intereses e incluso las vidas de los obreros para poder mantener el crecimiento de la economía local. Cuando me estaba ocupando de este tipo de casos en los tribunales, algunos jueces me dijeron que si seguía insistiendo en actuar de esa forma, los tribunales se iban a quedar sin dinero para poder pagar la cuenta de la luz de los juzgados. Me dijeron que todo el dinero con el que contaban procedía de los impuestos y que si los jefes de las fábricas seguían abandonando sus puestos, no sabían quién iba a pagarles los impuestos. Un juez de la corte de Shenzhen me lo dijo a la cara. A veces me quedo solo en la planta de arriba del edificio y me pongo muy triste. Siempre me encuentro con muchas dificultades y problemas cuando estoy tratando de hacer algo para ayudar a estos trabajadores lesionados. A veces, las oficinas de empleo me crean graves problemas. Y a veces solo tengo dinero para comprar comida rápida, comida basura. Pero estoy aquí y tengo que seguir adelante. Hasta ahora he conseguido seguir aquí y aguantar, y hay algunos que me dicen que soy un monstruo. Yo creo que una persona normal no se atrevería a hacer lo que yo he hecho aquí. Después de perder una mano el año 1998, empecé a aprender algunas cosas relativas al mundo de las leyes. No sabría lo que significa realmente la ley si no hubiera perdido mi mano en aquel accidente. El hermano Su descubrió que me gustaba leer los libros de derecho, así que me pidió que me encargase de ordenarle unos papeles y de resolverle unos asuntos. Además, de esta forma podré aprender un montón de cosas. Espero que algún día, cuando regrese a mi pueblo natal, podré prestar ayuda legal a la gente más desfavorecida, igual que hace el abogado Su con nosotros. Yo tuve aquel accidente, pero hay mucha gente que no sufre accidentes de ese tipo y que no se pueden ni imaginar lo que les pasaría en caso de haberlo sufrido, por lo que mi experiencia es un buen ejemplo para ayudar a convencerles de que deben contratar una prima de seguros. Después de que sé lo que es sufrir un accidente, pienso que todo el mundo debería contratar un seguro. Porque si sufren un accidente como el que yo tuve y no tienen un seguro, aparte de no tener una fuente de ingreso segura, ¿qué pueden hacer? Necesito los seguros para ganarme la vida.
y al mismo tiempo utilizo los seguros para tratar de ayudar a otras personas. Señor, escuche, estamos haciendo una campaña de promoción de seguros. Ofrecemos seguros totales y también seguros para gastos médicos. ¿Cómo es el seguro para gastos médicos? Siéntese, por favor. No se preocupe, me gusta estar de pie. Pero siéntese, por favor. No, gracias. Por favor, nos gusta hablar sentados a nuestros posibles clientes. Al principio me pareció que vender seguros era una cosa bastante fácil, que había que aplicar como una especie de sistema de comunicación entre las personas. Pero en Shenzhen, la gente no se fía del prójimo. Esta ciudad está llena de personas llegadas de todos los rincones de China y la gente piensa, vale, por supuesto que hoy confío en ti, pero ¿qué pasará si te vas mañana de la ciudad? Más adelante descubrí que el trabajo no era nada fácil. Cuando llegas a una ciudad nueva no conoces a la gente y no estás familiarizado con el lugar. Necesitas de forma desesperada algún tipo de ayuda y a menudo te sientes muy deprimido. ¿Ha pensado en hacerse un seguro de vida? Entiendo, pero ¿no ha pensado tal vez en la posibilidad de cubrir otro tipo de contingencias? Creo que podría hacerle algunas sugerencias interesantes. ¿Le parecería bien que fuese a reunirme a su despacho a la hora que usted me diga? Sí, en su despacho. Yo podría... Entiendo. Pero ya le he dicho que podría acercarme hasta donde usted me diga. Ya veo, ahora mismo está usted muy ocupado. Sí, lo comprendo muy bien, muchas gracias. Estoy muy ocupado. Desde que me dieron este empleo me paso el día entero tratando de vender alguna póliza. Si les digo la verdad, solo he vendido 2 pólizas de seguros para cubrir accidentes laborales desde que empecé a trabajar en este mundo de los seguros. ¡Feliz Año Nuevo! Os deseo un año nuevo muy feliz. A lo largo de este nuevo año, voy a seguir tratando de superar todas las dificultades y los problemas que tenéis, chicos. Estoy dispuesto a hacer por vosotros todo lo que esté en mi mano. ¡Feliz año nuevo! Muchas gracias, hermano Su. Espero que todos me sigáis apoyando. Hasta el fondo. Salud. Para la gente como nosotros que vive tan lejos de su casa, no es nada fácil celebrar una cena cálida y agradable rodeado de amigos la víspera del Año Nuevo. Como ya he dicho antes, yo tuve la suerte de conocer a Su Litai, pero no todo el mundo ha podido tener la suerte de conocerla. Encontrar a Su Litai supuso para mí una suerte inmensa porque ahora puedo presentar una demanda a la fábrica donde trabajaba y conseguir que me den una indemnización. Voy a hacer todo lo que pueda para conseguir que me reimplanten el antebrazo. Y después de eso, lo primero que voy a hacer será regresar a casa para ver a mis padres. Thank you.
上天之下能够活下去正确的浪费剩下的时间这要经验还要时间眼泪也是一首单曲